Bueno, creo que ya se ve. Díganme si no se ve, pero creo que sí se ve, ¿no? Se ve mi pantalla aquí. Cualquier cosa también pueden hablar, no se preocupen. Si son dudas así difíciles, pueden hablar. Bueno, vamos a empezar con este semestre. También si me dejo de escuchar, díganme, porque a veces paso. Ahí sí en el chat. Pues vamos a empezar este semestre. Ya por el canal de anuncios, creo que les pasaron ¿cómo se llama? El seguimiento. En este seguimiento lo que vamos a poner es, en la primera página viene el temario. Se aparece el de básicos, los que estuvieron en básicos, pues es lo mismo, lo copiamos de ahí. Vienen los temas que vamos a ver, de qué temas más generales hay. ¿Quién la va a dar? Eso es, bueno, faltan muchos para repartir, pero en general es eso. ¿Quién la va a dar ahorita? Déjenme ver. Ok. ¿Quién la va a dar? ¿Dónde la vamos a dar? Pues ya todas van a ser en Discord. Y ya. Ahorita pueden ver que cambió un poquito con el que habíamos puesto, que es teoría de grafos, cadenas, algo de greedy, vamos a ver, DP para llenar y al final lo más pesado, que son los flujos. Para los que no han estado en intermedios, lo que hacemos es temario, problemas, aquí también dejamos problemas, no sabemos si los vamos a poner todos aquí o lo que hacemos también a veces es crear un concurso de B-Judge, que es un juez, y ahí lo que hacemos es poner los problemas y hacemos como varios concursos y los dejamos todo el semestre. Ahí, concursos corriendo, ya, y los problemas siempre los agarramos de otro lado, de otras plataformas. Bueno, aquí la pestaña de problemas, aquí vamos a poner varios, aquí o si no en B-Judge, eso lo vamos a decir más tarde. Y el material. Aquí lo que hemos pensado es que por cada clase se quede algo de material digital, ya sea que la persona que dé la clase guarde algo o de que se consiga en una página, pero ya esté filtrado por nosotros. Entonces, pues ya lo recomendamos para que lo chequen. Esto obviamente para que ustedes lo vean y lo consulten si les quedaron dudas o cualquier cosa. Pero de todas maneras, pues nos pueden contactar a nosotros. Ya sea a mí, que soy el encargado, Daniel, me pueden buscar en Facebook, no tengo foto, soy el güey que no tiene foto, o también con Abraham, Abraham también les puede ayudar. Y ¿qué más? Ah, generalmente lo que pedimos para intermedios, como les dijimos en la plática, es de que ya estén más centrados, al menos por ahorita, en programación competitiva. Tampoco les pedimos así mucho nivel ni nada, solo que al menos estén interesados en participar en los concursos e ICPC y si quieren participar por su cuenta, pues en Code Forces o en alguna otra plataforma. ¿Okay? Lo que nosotros también recomendamos mucho es Code Forces y probablemente si nosotros hacemos concursos individuales para ustedes en los que juntemos varios problemas o ya sea que pongamos problemas originales, lo que vamos a hacer es hacerlos ahí en Code Forces. Ok, si no lo conocen, Code Forces, pues aquí hay un problemita. Métanse a la página de Code Forces y este problema lo vamos a ver al rato, pero métanse a la página y creen una cuenta. Es muy buena plataforma, aunque a veces se cae durante mucho tiempo. Bueno, la manera en la que vamos a trabajar, a diferencia de otras, podríamos decir que en este semestre lo que queremos hacer es darle un peso más a la teoría y a los problemas que a la implementación. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar la teoría, vamos a, en caso, dar pseudocódigo, ver cómo se comporta el algoritmo, lo que sea, y ya queda por su parte hacer la implementación o, si no la quieren hacer, pues buscar alguna y quedarse con esa implementación. Pero esto lo que hacemos es porque, viendo con otras clases de otros lados donde dan, generalmente la implementación no se da porque uno quita tiempo de la clase, que se podría ver mejor en problemas o en otras dudas, y eso los forza a ustedes o a buscar una implementación y quedarse con la que más les guste, o
hacer ustedes mismos su implementación. Y siempre les recomendamos hacer ustedes mismos la implementación porque les ayuda a tener un mejor entendimiento del algoritmo o estructura de datos que están aplicando. Entonces, siempre es lo mejor. Pero si no pueden o no le entendieron bien, bueno, obviamente los problemas de implementación de, ah, bueno, tengo que hacer esta operación, pero ¿cómo la hago? Pues eso sí los podemos ver a fondo, pero como tal el código no nos vamos a centrar mucho en ello. Porque también lo que queremos ver es más resolución de problemas, porque pues todo esto lo hacemos para resolver problemas, ¿no? Entonces, creo que tiene que caer más peso en eso que en la implementación, que eso nos podemos hacer bolas después. Ok, si tienen dudas, pónganlo ahí en el canal de texto que está arribita, que es hurones intermedios. También lo que estamos viendo ahorita en el cupo, hay 36, entonces estamos bien, más o menos con la votación que era un, pues va más o menos acorde. Entonces, sí es lo que esperamos. Se pone en 50, entonces veremos después si se agregan más o ahí queda. Bueno, lo que vamos a empezar viendo es algo de teoría de grafos, lo básico en esta clase, y después vamos a ver otras ya cositas más chidas. En las siguientes clases. Todo esto siempre lo vamos a recorrido, todo teoría de grafos, cadenas y así. No va a haber saltos. E incluso si falta alguna clase, si no podemos darla, pues también les avisamos por aquí, por el Discord, no se preocupen. Otra cosa, ya sé que muchos ya vieron teoría de grafos, incluso en básicos probablemente. Entonces, lo vamos a ver un poquito más deprisa esto. Porque pues ya sé que muchos lo vieron y ya más o menos tiene un entendimiento. Si alguien nunca ha visto teoría de grafos, es su momento de decir que no ha visto nunca teoría de grafos para irnos más despacio. Pero según yo, todos ya vieron en otros semestres o al menos en básicos también se da al menos alguna noción. Digan si no han visto. Yo no. Ok. No sé quién fuiste, pero ok, al menos hay una. Bueno, lo que vamos a ver aquí de teoría de grafos, empezando por lo sencillo, va a ser los recorridos, cómo podemos representar un grafo y especialmente qué es un grafo, ¿no? Bueno, la teoría de grafos es una parte de las matemáticas. Matemáticas, sí, son discretas. Y aquí lo que vamos a definir como un grafo, que lo podemos ver como una cosa más matemática, pero esto nos ayuda a veces a ver al problema de otra manera, con otra perspectiva. Lo podemos ver como una pareja de conjuntos. Déjenme ver si se ve bien lo que estoy viendo yo. Ok, sí se ve. Lo podemos definir como una parejita de conjuntos, V mayúscula y E mayúscula, en la que el V mayúscula se va a formar como de elementos, un elemento individual. Que por ejemplo aquí es una U. Déjenme voy con esta cosa roja. Aquí en esta U, y si no lo hago. Aquí, lo voy a ir subrayando esta parte. Y eso es que hay un elemento único en este conjunto de V mayúscula. Y luego en E lo que van a ver son parejas. Parejas, aquí tenemos a U con V, donde U y V pertenecen a mi conjunto grandote que es V mayúscula. Y esto lo que podemos definir como esta parejita que armamos aquí, lo podemos definir como una relación entre los elementos. Entonces generalmente es así, tenemos dos conjuntos, uno de elementos y otro en el que guardamos relaciones de esos elementos que estaban en el conjunto anterior. Entonces lo guardamos con una parejita U y V. Tienen una relación que está en este conjunto que es E. Ahora, eso generalmente es así como muy matemático, pero, o sea, si han visto algo de grafos, o al menos es que se ve en los primeros semestres, al menos de SCOM, pues en, ¿cómo se llama? En mate discretas. Eso sí se ve. Y tal vez en teoría de la computación también, o autómatas que han visto, sí, bueno, sí, en teoría computacional. Aquí lo que la gente tiene más asociado en vez de esta relación como matemática es un poquito más a dibujitos, ¿no? Entonces en dibujitos lo que tenemos son estas cosas que son bolitas y palitos, ¿no? Entonces tenemos, lo voy a poner aquí otra vez, una bolita unida a un palito.
Entonces, si nosotros le pusiéramos este nombre, esta sería U y esta sería V y esta sería la relación U de V. ¿Ok? Entonces, es como la gente lo tiene más asociado y así es como lo vamos a ver porque así es como se ven mejor estos problemas. Entonces, es U y V. Y este campo en general también se ve mejor así con estos dibujitos de estas bolitas, los vamos a llamar nodos. Y las líneas o relaciones son las aristas, ¿no? Y entonces, las bolitas son los nodos y las aristas. Las bolitas las pueden ver como los elementos del conjunto V y las aristas como las relaciones del conjunto E. Entonces, podemos definir como dos clases de relaciones en E, que serían las relaciones que están dirigidas, que significa que tenemos la pareja U a V y que hay una relación de U a V. Este es, podemos decirlo, unidireccional. Generalmente en grafos se ve como, digamos, calles, ¿no? Entonces, si tengo un nodo que me representa una ciudad y tengo otro nodo que me representa otra ciudad, y si hay una carretera de un solo sentido que va del nodo U al nodo V, o sea, a la ciudad U a la ciudad V, podemos decir que hay una carretera que las une, pero esta solo tiene un sentido, que va de U a V. Entonces, por eso es esta, dirigida, unidireccional. O existe el otro tipo de relación que es no dirigida, que es igual una pareja U a V, pero con relación bidireccional. Esto lo podrían ver como hay un camino, pero solo especificamos que hay un camino de la ciudad U a la ciudad V, que se puede transitar en ambos sentidos, como una calle con dos carriles, que van para, no sé, el norte y el sur, así. En cuestión de dibujitos, ¿cómo sería? Ah, bueno, acá lo que tengo en negro, en este sería un grafo dirigido, aquí lo puse. Y acá sería un grafo no dirigido o también vamos a usar muchos términos en inglés porque la mayoría de los problemas están en inglés, en las plataformas, en los concursos. Entonces es necesario saber inglés, tal vez no a un nivel muy alto, pero al menos en el nivel técnico que necesitamos ahorita. Entonces podría ser como un grafo dirigido, sería directed, y undirected sería para un grafo no dirigido. No dirigido en cuanto a las relaciones, las aristas que ahí tenemos. Ok, estas son nuestras definiciones iniciales de qué es un grafo. Aquí como lo puse, el nodo pues es un elemento, la arista es una relación. También a veces cosas que salen como un loop, que lo vamos a ver después, es como una arista que va de un nodo a sí mismo. Ahorita, o sea, si tenemos un nodo U, bueno, esa es una U. Va una arista de él a él. O sea, tenemos una relación de U a U. Hago énfasis en las relaciones porque generalmente es más fácil construirlas así y así se pueden ver en general los problemas de grafos. Y hay otras cosas, por ejemplo, conceptos que sí necesitamos ahorita, que es, por ejemplo, ¿qué es un camino? Un camino lo podemos definir como, si empezamos en un nodo, ¿qué nodos tenemos a los cuales nos tenemos que mover para poder llegar a otro nodo destino? Por eso, si empezamos en el nodo U, digamos en un grafo arbitrario en el nodo U, y queremos llegar al nodo V, un camino es la secuencia de nodos que, en los cuales existe una arista entre ellos para llegar del nodo U al nodo V. Por ejemplo, con otro color voy a pintar aquí en este grafo. Digamos que quiero llegar del nodo A al nodo C. Entonces el nodo A es este. A lo mejor el nodo A al nodo B. Un camino para ir del nodo A al nodo B es irme para acá, al nodo E, luego para el D y luego para el B, ¿no? Hay varios caminos, pero ese es uno. Ahorita no estamos viendo camino más corto ni nada. Entonces ese camino puede ser A, E y B, ¿no? Son los nodos por los cuales tuve que pasar para llegar desde A hasta V. El destino, bueno, el inicio y el final, ¿no?
Ahora, otro concepto importante que lo veremos después en otras clases es que es un ciclo. Es un camino, pero que inicia y termina en el mismo nodo. Entonces, por ejemplo, aquí un ciclo es el que está aquí en rojo, que dibujé anteriormente, que es me voy de C, luego a B, me voy a D y luego regreso a C. Entonces aquí sería como de C a B y luego me voy a D y luego aquí me faltó regresar a C, ¿no? Daniel, ¿no te estás escuchando? No sé si tú sí nos puedas escuchar. Ya, avísenme por el chat, Manuel, también por el chat, porque si no me sale lo de Facebook acá. Y díganme si ya me escucho. Según yo, ya me escucho. Sí, ya, según sí, yo, ahora ya me ya escucho. Sí, ya te escuchamos. Va, bueno, al final nada más estaba diciendo que si tenían dudas, pero pues esto todo está guardado, no se preocupen. Y sí tengo el chat aquí, entonces todo lo que pongan lo voy a ver, no se preocupen. Entonces, bueno, estamos viendo el camino. El camino, una secuencia de nodos y el ciclo, que es un camino, pero llega al mismo nodo. ¿Okay? Si tienen dudas, también pónganlas ahí. O díganlas. Bueno, como ya lo habíamos puesto, era dos cosas, ¿no? Un conjunto de nodos y un conjunto de aristas. Ahora, ¿cómo esto al menos lo que ponemos es de que nos va a ayudar a representar problemas y a resolver un tipo de problemas. Pero ahora, esto lo podemos ver como de, ah, ok, yo tengo un nodo y de ese nodo, ¿a dónde puedo ir? O sea, lo que tenemos es un nodo y todas las parejas que contienen su relación, ¿no? O sea, si tengo un nodo U, todas las parejas en las aristas que tienen U y V, ¿no? Ahora, lo que queremos hacer es pasar eso, que es algo pues, muy matemático, a una representación que vamos a aterrizarla en programación, que sea pues un poco más fácil. Esto, por ejemplo, aquí si todos estudiaron ya, que según yo, al menos aquí ya todos o pasaron primer semestre y ya pasaron como estructura de datos y ya llevaron, pues no sé, ahí vieron árboles y todo. O al menos ya tienen experiencia previa, como algunos de que están de OMI. Entonces, al menos para esta noción de cómo voy a explicar esto. Algunas maneras en las que podemos definir, no sé, un árbol o estructura de datos así, con punteros, algo así en C, generalmente lo que se hace es como una estructura, que es la que está aquí arriba, que decimos, ah, bueno, yo tengo un nodo y vamos a definirlo un nodo. Podemos definirlo como una clase, si estás en Java, o como aquí en C++, un struct. Y lo que tiene ese nodo, pues son a dónde me puedo mover, que serían mis vecinos. Que aquí en C++, pongan a alguien, si no sabe C++, pero todos ya deberían de saber C++. Entonces, bueno, aquí nodo es a dónde me puedo mover, que son mis vecinos, que sería un vector como aquí en vez de... Espérenme. Aquí no le hagan caso a esto. No es un vector de enteros, sino un vector de nodos. O sea, ¿a qué otros nodos me puedo mover? O sea, yo estoy en un nodo y ¿a qué otros nodos me puedo mover? Los guardo. ¿Y qué índice tengo yo, no? Entonces, así es como lo podríamos implementar si lo viéramos desde una manera más, podríamos decirlo, estructurizada o si queremos tomar clase de estructura de datos. Pero como esto es de programación competitiva, lo vamos a transformar más fácil, ¿no? Entonces, las representaciones, lo que vamos a hacer, el primer cambio es de que ahora los nodos los vamos a ver como índices. Generalmente, cuando te dan un problema, te dicen, ah, bueno, este nodo tiene el índice 1
el este nodo tiene el índice 2, o los índices de los nodos van desde 1 hasta n. Ahorita les voy a enseñar varios problemas en los que pues, pueden ver eso, ¿no? Cómo les dan un input. Entonces va de 1 a 3. Entonces, los nodos los vamos a representar como esos números, porque así va a ser más fácil. Nos va a ser más fácil porque podemos representarlos como dos, de dos maneras diferentes, podríamos decir así. Que son las comúnmente aceptadas y alguna de ellas es la más usada. Aquí vamos a definir como matriz de adyacencia y lista de adyacencia. ¿Qué vamos a guardar aquí? La representación de nuestro grafo total. ¿Y cómo lo vamos a representar? Pues, como para este nodo, ¿a qué otros nodos puedo llegar con una arista? Entonces, digamos, no sé, tengo aquí un nodo, el nodo 1, y aquí tengo el nodo 2 y el nodo 3. Entonces, y es dirigido, no sé. Yo lo que necesito es decir, yo puedo para el nodo 1, yo me puedo mover al nodo 2 y al nodo 3. Esto es lo que tengo que guardar en alguna manera en todo mi código de C++, ¿no? Para representar el grafo. Y hay dos maneras de hacerlo. La primera es una matriz de adyacencia en la que guardamos las relaciones de una manera en la que nosotros armamos una matriz de tamaño, aquí digamos n por n, donde n igual a número de nodos en nuestro grafo, y en donde la posición ij de la matriz me dice si hay una arista, a ver, escribo muy feo, de i a j. O sea, si nosotros en nuestro grafo, por ejemplo, aquí tenemos una arista de 1 a 2, que es lo que está ahí, o sea, una arista de 1 a 2, así en el grafo, como nosotros lo modelamos. Entonces yo me voy a la posición de la matriz en i igual a 1 y j igual a 2. Y ahí pueden hacer lo que quieran, pero podemos decir, si yo tengo una arista, voy a poner un 1. Entonces puedo poner que, no sé, mi matriz, nada más le voy a poner m en i en j es igual a 1, ¿no? Eso significa que yo tengo una arista. O si yo no tengo una arista, entonces lo pongo en 0. Esa es una manera en la que podemos representar un grafo. Porque así, si nosotros convertimos los nodos a índices, entonces ya nosotros podemos poner esta matriz de tamaño n por n, nada más. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues ya tenemos el grafo visualizado, ¿no? Porque ahora si yo quiero saber de este nodo a qué otros nodos me puedo mover, para el nodo i a qué otros nodos me puedo mover, solo voy por todas las j y voy checando. Si tengo un 1, ok, entonces yo me puedo mover ese nodo. Y así. ¿Cuáles son algunas de las cosas no buenas? Es de que usamos mucha memoria para grafos probablemente que no sean muy grandes, porque necesitamos una matriz de n por n, ¿no? Entonces, si necesitamos una matriz de n por n, eso, el problema es de que va a causar mucha memoria. Como saben, el límite de memoria es como 10 a la 7. Entonces, como es mucha memoria, pues no podemos. En algunos casos. Para grafos ya de muchos nodos. Pero esta representación es muy necesaria que se la sepan para algunos algoritmos en especial, que después vamos a ver cuáles son. Pero la manera de representar grafos de manera más fácil es la lista de adyacencia, que es para cada nodo, lo único que voy a guardar, en vez de una lista que me diga, tú sí puedes ir a este nodo o tú no puedes ir a este nodo, solo guardo una lista en la que me diga cuáles son los nodos a los que tú sí puedes ir. Para cada nodo guardo solo sus vecinos. Aquí voy a poner solo sus vecinos. Esa es la representación más común, que más se usa, porque nos deja guardar una gran cantidad de nodos y sus relaciones, que serían las aristas, sin usar tanta memoria como las matrices de adyacencia. Sí, es la más común y ahorramos mucha memoria. Es la representación más fácil. No sé si la más fácil, eso depende de ustedes, pero la que más se usa, sí. Que tenemos un vector de vectores, que esto lo podrán ver
como una lista de listas o un arreglo de arreglos, casi casi como una matriz. Pero lo que sí es importante es de que tengamos un vector aquí adentro. Si quieren hacer un arreglo de vectores, está bien. O un vector de vectores, está bien. Pero necesitamos un vector a fuerzas. ¿Por qué? Porque al final nuestro lista adyacencia se va a ver algo así. Sí, algo así. Yo tengo una lista adyacencia, que aquí se llama ADJ, en la posición U. Eso significa, para el nodo U, yo lo que voy a tener es un vector. Esto es un vector. Esto es un vector. En la cual solo voy a poner los nodos a los cuales yo me puedo unir. Entonces este es K. K serían todos los, no sé, K sería la cantidad de nodos que me puedo mover, ¿no? Pero directamente, o sea, los vecinos directos. Entonces eso los guardo aquí en esta lista. Y digamos que si yo me muevo a todos, ah, pues entonces sí pongo todos. Pero aquí el caso es de que yo solo pongo los necesarios. Si se dan cuenta, en la matriz yo puedo tener muchos ceros y ahí gasto memoria que no necesito. Aquí solo pongo a los que me puedo mover. Entonces ya, solo pongo a los necesarios. La complejidad, podríamos decir que de espacio de esta cosa, podríamos decir que es algo como, si lo, depende en cómo lo armen, pero podríamos decir que si solo guardáramos lo necesario en sí, sería M. Donde M es las aristas. Porque si dan cuenta, para cada arista lo único que guardamos es de dónde empieza y a dónde termina. Entonces M sería la cantidad de aristas. Obviamente después van a ver que esto no se puede tan fácil y lo que hacemos es nada más crear el vector de cierto tamaño. Para especificaciones de código, no se preocupen, eso lo vemos después. Si alguien tiene dudas en cómo sería de código, como les digo, no vamos a especificar tanto para la implementación. Nada más, por ejemplo, es esto. Si tienen dudas de cómo se vería en código, díganme para responderlas. Y ya. Dije, tomo agua. Ay, no sé qué hizo. No sé qué hizo. Chale, no sé qué hizo. Ah, bueno, otra cosa que podemos decir es de que, por ejemplo, si el grafo es dirigido, pues nada más lo que guardamos en cualquiera de estas representaciones, pues es una arista que va de U a V, ¿no? Y ya. Pero si el grafo es no dirigido, una manera de representarlo, que es la más común, es que agregamos una arista de U a V y a la vez una arista de V a U, ¿no? Porque pues podemos ir en los dos caminos. ¿Ok? Ahora vamos con los tipos de recorridos. Los tipos de recorridos son dos, principalmente, y uno se basa en un concepto de recursividad, que sería este, el de la búsqueda en profundidad, y el otro se basa más en algo de por niveles. Así me gusta llamarlo más al otro, por niveles. Primero vamos a ver este, que es con recursividad. Y sería la búsqueda en profundidad, ¿no? El Depth First Search o DFS, que es como lo vamos a llamar de ahora en adelante, DFS. Este algoritmo, este ya podríamos decir que es un algoritmo para búsqueda en grafos, es de manera recursiva, o si lo quieren hacer de manera iterativa, pero pues generalmente la gente no lo hace así, o con una pila, ¿no? Porque saben que con la pila lo que pueden hacer es simular la pila de llamadas. Entonces, generalmente es recursivo. Y lo que vamos a hacer para este algoritmo de búsqueda es, esto es importante, definir una función que analizaremos en cada nodo. Esto tiene que ser, lo tienen que pensar bien siempre que tengan que hacer una búsqueda de DFS. Siempre lo primero que tienen que pensar es, ok, ¿cómo va a ser mi función? La cual analizaremos, o en vez de analizar, pueden decir que ejecutaremos en cada nodo. ¿Ok? Porque pueden hacer como algún mix de, ok, esta solo para algunos nodos o esta para otros, pero lo general es una función que analizaremos y se ejecutará en cada nodo. ¿Ok? Ahora, ¿pero cómo haremos eso? ¿Ok?
El concepto, vea, aquí tengo un grafo de dibujito, ahorita vamos a hacer. Pero el concepto clave de la DFS, y que por eso se llama búsqueda en amplitud, no, me equivoco, búsqueda en profundidad, es de que nosotros podremos empezar desde un nodo, el que nosotros queramos. Y aquí lo importante es, digamos que, lo voy a poner aquí con ejemplo, digamos que estoy aquí en el nodo 1. Y yo lo único que quiero hacer ahorita es implementar esta búsqueda, que sea la DFS, e irme por todos los nodos a los que yo puedo ir, ¿no? Digamos, sabemos que de este nodo, del 1, y digamos que este es el nodo 4, yo puedo llegar del 1 al 4, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo seguir un caminito de aristas y llegar a ese nodo 4, ¿no? Entonces, digamos que para el nodo 1 quiero llegar a todos los nodos a los que puedo llegar, nada más. Visitar cada nodo al que puedo llegar. Es lo único que quiero hacer. La búsqueda en profundidad, DFS, lo que hace es, por su nombre, de profundidad, es de que cuando tú eliges un camino por donde irte, lo que vas a hacer es acabar totalmente por ese camino, por todos los nodos a los que puedes llegar a ese camino, y ya cuando acabes, vas a elegir otro camino. Vamos a plantear esto de manera más clara. Si yo estoy aquí en el 1 y quiero llegar al 4, digamos que yo tengo estos nodos que estoy conectado, que digamos que sería el 3, el 2 y el 5, ¿no? Ahorita no importan los números. Entonces, yo, en mi lista de adyacencia, si así implemento el grafo, lo que voy a decir es, yo me puedo mover al 3 o al 2, al 5. Vamos a movernos al 3, nada más. ¿Y qué es lo que hace? Es de que yo tenía mi función aquí, digamos que yo tenía mi función, que en este caso se llama DFS. Por eso les digo que tienen que analizar y proponer una función que se va a ejecutar en cada nodo. Y aquí yo lo que tengo es DFS en 1, ¿no? Y yo, si me decido mover al 3, digamos que me voy para acá, tomo esta arista, lo que voy a hacer ahora es llamar a la función que es DFS en 3. Y si tienen así bien los conceptos de recursividad, van a saber que la única manera en la que yo pueda regresar, después de haber llamado a DFS3, regresar a este nodo, a la llamada de DFS en 1, o sea, regresar a esto, es cuando esta llamada a esta función haya acabado. Acabado. Una vez que hayamos acabado con la llamada a la función de DFS3, nosotros vamos a regresar de manera recursiva, o sea, aplicando los principios de recursividad, porque se terminó esta función, nosotros regresamos a la llamada de DFS1. Y cuando nosotros estemos aquí, yo puedo proponer ir por otro camino, que sería en este caso, digamos que sería el 2. Y hago lo mismo. Voy y visito todos los nodos y después me regreso. Aquí lo puse de manera más clara, es de, si nosotros decidimos ir por un camino, aquí del 1, yo decidí irme por el 3, por el camino al cual me voy el 3, lo que va a pasar es que analizaremos todos los nodos a los cuales podemos llegar por este camino. O sea, yo lo que voy a hacer en la DFS es analizar, digamos, todos estos nodos. Después de irme al 3, voy a analizar todos estos nodos. Los voy a analizar antes de poderme ir por otro camino. O sea, antes de poder irme por el camino del 2, lo que voy a hacer es, si yo elegí irme por el 3, analizar todos los nodos a los cuales puedo llegar desde ese nodo 3. Entonces, es como una manera, pues sí, la manera más fácil de verlo, y lo podemos decir como esto de analizar todos los nodos a los cuales podemos llegar con la DFS antes de poder cambiar un camino. Es necesario que lo tengan en mente porque les ayuda más a ver cierto tipo de problemas.
Y de, a veces, ¿por qué mi DFS no está funcionando? ¿Por qué no hace lo que quería? Es por cosas como esta, de que primero tiene que acabar con todos los nodos a los cuales puede conectarse antes de poder moverse a otro camino. ¿Okay? Entonces, por eso es en profundidad. Porque tiene que buscar todo lo profundo. Digamos, aquí pongo el marcador azul. Digamos que si me voy por acá, digamos que llegué al 3, después me voy por acá. ¿Aquí tengo más nodos a los cuales irme? No, está vacío, ¿no? Ya no hay nodos conectados a este nodito que no hemos visitado. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues me regreso y ahora sí el 3 puede elegir otro camino por el cual irse, que sería este. ¿Ok? Entonces, siempre es, si yo me voy por un camino, tengo que acabarme con todos los nodos a los que puedo llegar para poderme cambiar de camino. ¿Ok? Tengo una pregunta. Ajá, dime. Bueno, estaba viendo aquí la función y no sé si hará falta desvisitar el nodo después de haber llamado a la función recursiva. Por si, por ejemplo, supongamos que está conectado el 2 con el 3 y llegamos de 1 hacia 3 primero, ¿no? Y pues ya hacemos el recorrido, etcétera. Y cuando pasemos al nodo 2, pues no vamos a visitar el 3 porque ya estaba visitado, ¿no? A pesar de que fue por medio. Ah, ok. Eso es algo importante que dices. Tú dices que exista una arista aquí de 2 a 3, ¿no? Así la voy a poner aquí en azul. Ajá. Sí, ¿no? Ajá. Aquí, por eso les digo, hay que tener muy claro el concepto, porque aquí me dices que hay una arista aquí de 3 a 2. Pero aquí lo que pasaría es, por ejemplo, si yo me decidiera a 3, es, si nos vamos por lo que puse aquí, es, analizaremos todos los nodos a los cuales puedo llegar antes de poder irme por otro camino. Entonces es, voy al 3, analizo a todos los que ya puse aquí, pero también me voy a analizar al 2, ¿no? Ah, ok, sí, sí, sí. Porque yo también puedo llegar a ese. Y luego ya el 1, pues ya no podría visitar al 2 porque como que ya está visitado, ¿no? Ahorita vamos a lo del pseudocódigo, pero si es para, o sea, me decía de que si había otra arista aquí, pero lo único que tenemos que ver es de que este, entonces ahora ya está conectado al 3, entonces lo visitaría de todas maneras, porque es irme en profundidad por todos los nodos a los cuales puedo llegar. Ah, ok, 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 ok. Sí, así ya me quedó más claro, gracias, Sí. Bueno, aquí es nada más un pseudocódigo, y generalmente las funciones de DFS también son muy sencillas. Que, por ejemplo, es esto. Voy a llevar un vector, que es a dónde puedo ir. Bueno, esto, bueno, ahorita les digo esto. Pero digamos que tienen su representación favorita, ya sea en matriz o en lista. Una función de DFS se vería algo así. Van en un nodo. Esto es como pseudocódigo, ¿no? Por eso les digo, es más pseudocódigo que con enteros y vectores y así. Entonces, cuando nosotros llegamos a un nodo, vamos a hacer una llamada a la función de la DFS, ¿no? Entonces, estamos en el nodo U actualmente, que es este. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una práctica común es poner que acabo de visitar al nodo U porque, dependiendo del tipo de grafo que tengamos, no dirigido o dirigido, nos puede causar problemas porque hay muchos ciclos. O sea, cuando hay un ciclo y tenemos una función recursiva, los que han implementado ya funciones recursivas y ya tienen experiencia, saben que puede ser mucho dolor, ¿no? Porque se pueden buclear y se pueden quedar ahí infinitamente. Entonces, como yo solo quiero visitar a los nodos y saber cuáles puedo visitar, nada más, a cuáles puedo visitar, pero que no se quede bucleado todo el tiempo, pues nada más lo que hago es visitados igual a true. O sea, le digo, a ti ya te visité. Entonces, si alguien trata de visitarte otra vez, que es lo que decía aquí José Luis, de que si me voy por el 3, termino todo, visito, y luego el 1 trata de moverse al 2, pues ya va a estar visitado. No hay razón por la cual visitarlo otra vez, porque si lo visitamos otra vez, vamos a entrar en un bucle infinito, nunca acabamos. Entonces, lo que hacemos es llevar como una relación, un vector aquí, un arreglo, que nos diga si ya visitamos un nodo o no. Y luego, después de la DFS, lo que hacemos que es para cada arista que vaya de U a V, que se encuentre en nuestro conjunto de aristas, una lista de adyacencia, si el nodo V
recuerden que nosotros estamos en U y nos podemos mover a V. Si el nodo V no está visitado, pues ¿qué hacemos? Pues nos movemos para allá, ¿no? DFS de V y la llamamos para allá. Que es como estaba aquí. Yo estaba en el U, que era igual a 1, y estaba el 3, que no estaba visitado. Entonces, ¿qué hago? Me muevo para allá y lo visito. Y ya. Entonces, este es como el esqueleto básico de una DFS. ¿Ok? Si tienen dudas, también díganme. Como les dije, estos ya son recorridos que ya podrían haber visto antes. Vamos a ver el último, que es BFS, y luego un problema. Yo tengo una duda. Daniel. Sí, ¿quién eres? No sé. Pero sí. Yo, Luis. Ah, ok. Déjame ver. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tienes aquí arriba. Ah, ok, déjame leer eso. Ajá. Primero se visita primero el 2, se visita el 5, y de esa manera, el 1 no llega a visitar el 4. Ajá. Lo hace mediante el 2. Eso a ver, siempre puedes repetir, lo puedes repetir porque te cortaste tantito, nada más, por favor. Sí. A lo que voy es que, por ejemplo, Se va a visitar el grafo 2, luego se visita el 5 y luego el 4. Ajá. Eso garantiza que a partir del 1 ya no vaya al 5 y luego al 4. Ajá. Sí. Es que eso es un poco de ruido. Ah, ok. Porque, es que, por ejemplo, mira, o sea, si lo hiciéramos con Manita, estuviéramos en el 1, ¿no? Primero. Aquí. La DFS1. Digamos que no existía esta arista que puse. Déjame ver si la puedo borrar. Esta, la que estaba aquí. Ya. Estábamos en el DFS1. Digamos que visitamos a todos los de 3 y ya. Ahora, si yo me muevo al 2, lo que llamo es DFS2, ¿no? Luego, por ejemplo, si yo... al único nodo que me puedo mover que no está visitado es a DFS5, ¿no? O sea, aquí la siguiente llamada sería DFS5. Y digamos aquí que este tiene un 7, ¿no? No sé. Luego, de aquí, pues me puedo mover al 7 o al 4. Y digamos que me muevo al 4, no sé. Y ya, ¿no? Y ya, después al 7 también. Aquí el 7, lo único que se puede mover es al 5 o al 4, pero pues ya los dos están visitados. Entonces esta función como que muere. Luego se regresa aquí a la del 4, en la que estábamos aquí. ¿Y qué pasa? Pues que el único que se puede mover es al 7 o al 5 y también muere. Y el DFS5, pues ya también las que se pueden mover, pues ya están visitados. Entonces, tú lo que me decías es de que te causaba ruido de aquí, ¿no? De que si podía visitar dos veces. Aquí, según yo, lo que pasa es de que acaba la función de DFS2 y el 5 ya está marcado. Porque este... como relación de quién está visitado, es como global, ¿no? Entonces va a guardar a cada paso que lo modifiquemos. Entonces, si el 1, que puede ir al 5, lo trata de visitar, no va a poder porque alguien ya lo visitó. No sabemos quién, pero alguien ya lo visitó. Eso de visitó, podemos decirles que no sé cómo, ahorita no hemos visto eso, pero no sé cómo, pero puedo encontrar un camino para llegar al 5, porque alguien ya lo visitó. Entonces terminaría la función del 2, regresaríamos a la del 1, y este, digamos que en usados o en visitados en 5, sería igual a true, ¿no? Entonces como visitados en 5 es igual a true, pues ya no es necesario que el 1 vaya otra vez. Más bien no va a entrar al if de aquí. Bueno, este es un if, ¿no? Y ya no va a poder ir a visitar el 5. Entonces, por el simple hecho de que esto es global y lo vamos marcando a cada paso, cuando entramos a un nodo, pues ya no hay problema. Okay, ¿eso okay, responde okay, lo que querías decir o no? Sí, me ayudó a comprenderlo un poco. Ah, ok. O sea, entonces, por ejemplo, si
Si hubiera un nodo 17, ahí hasta el fondo del nodo 3, que llegara conectado otra vez con el 4 y con el 5 y con el 7, ya no se visitan. Lo dibujo. Muy bien. O sea, aquí podemos decir un nodo, que sería el 17, como dijiste. Y voy a poner la arista nada más en otro color, como azul. Y así ya está. Y tenemos la arista aquí, que vaya al 4, ¿no? Ay, ¿cómo dijiste? Sí. Si nosotros primero fuimos por el 3, como lo planteé al principio, si nosotros primero fuimos por el 3, va a ir por todos los nodos a los cuales puede llegar el 3. Y estás de acuerdo que el 17 puede llegar por el 3, ¿no? Porque se puede ir por aquí, ¿no? Ajá. Y entonces del 17 todavía me puedo saltar al 4, ¿no? Uh-huh. Entonces me iría... ¿Te puedes mutear? ¿Por qué ruido? Ah, no, es alguien más, entonces. O no sé. No sé, empezó mucho ruido, pero ya se quitó. Bueno, sí. Si estaba aquí el 17, se pasa al 4 y entonces salta hasta allá. Entonces, si hubiera un nodo aquí 17 conectado al 4, como es en profundidad y yo puedo llegar al 17, me tengo que acabar todos los nodos a los cuales puede llegar al 17. Y como puede llegar al 4, también se iría para allá. Y ya los visitaría. Okay. ¿Sí era eso lo que decía? Sí, porque en ese caso así ya se visitan incluso todos los nodos, ¿no? Sí, así ya se visitan todos los nodos. Ahí lo que podemos ver es que hay como un ciclo muy grandote, así. Ya. Ok, va, hágase. Bueno, vamos con el otro. Igual si tienen dudas, díganme. Pero vamos con el último, que este sí no lo escribí, pero sería... BFS y sería Red First Search. Y muchos le gustan que le, bueno, o sea, la traducción creo que sí es por amplitud. O a mí lo que me gusta más llamarle es por niveles. Ahorita vamos a ver por qué es por niveles. Aquí la implementación generalmente se hace con una cola en la cual se agregan los nodos. La cual están los nodos. La otra era una pila. Esta es una cola. Dos nodos. Los nodos, digamos, a procesar. Entonces aquí en vez de usar una pila, lo que hacemos es una cola. Ya, si saben, cola... Ah, decían que se escuchaba doble. A ver, Luis, ¿se escuchaba doble en mi micrófono? Se me hace raro, pero si no, ahorita veo. Es que cuando alguien habla, todos lo escuchamos doble, menos tú, porque creo que no tienes audífonos o algo así. No, sí tengo. Por eso me hace raro. Yo no escuché doble. Ok. Pues ahorita a ver si alguien vuelve a hablar. A ver, vemos qué pasa. Pero sí tengo audífonos, no sé por qué. Y mis bocinas están apagadas, entonces no sé por qué. Ahorita vemos ese problema. Bueno, aquí lo que hacemos es en amplitud o niveles y la cola es en la cual están todos los nodos a procesar, ¿no? Entonces, en vez de procesar con una pila, lo que hacemos es procesar con una cola en la cual nosotros, digamos que en la cola, vamos encolando nodos según nos los encontremos. No los encontremos. Ok, aquí, si nosotros, por ejemplo, tenemos un grafo, si dan cuenta, ahorita los únicos grafos que he puesto son no dirigidos. Si no tiene una dirección, si no tiene una flechita, pues es un no dirigido, ¿no? Voy a poner aquí un grafo. Y voy por acá. Vamos acá.
Yeah. Digamos que tenemos un grafo, no importa tanto la forma ni nada. Y si nosotros hacemos como un proceso de BFS, lo que nosotros vamos a hacer, y por eso me gusta llamarle por niveles, es de que vamos a ir analizando los nodos nivel con nivel. Entonces, lo que nosotros digamos que tenemos el nodo 1. Aquí. Y aquí se va a poner 2, 3, 4. Y los otros ahorita no importa. Pero lo que vamos a hacer es, aquí abajo voy a simular cómo sería el proceso con una cola. Es de que vamos a seguir como el mismo cosa de que no vamos a visitar las cosas dos veces, porque si visitamos las cosas dos veces, puede entrar en muchos bucles infinitos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una cola, lo que nosotros vamos a hacer primero es encolar el nodo en el cual estamos ahorita, ¿no? Entonces metemos el 1. Luego, estando en ese nodo, vamos a, no sé, ir procesando los nodos según aparezcan en la cola. Entonces, ese es el primer nodo que aparece. Lo que vamos a hacer es encolar. Recuerden que cuando encolamos metemos los nodos por atrás y los sacamos por adelante. Metemos todos los nodos a los cuales puede llegar ese nodo que estamos procesando, que sería el 2, el 3 y el 4, ¿no? Ahora, 2, 3, 4. Ahora déjenme poner otros números acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, lo que hacemos sería como un proceso de cola y lo que generalmente lo podemos describir, ahorita lo voy a poner como pseudo código, es me paro, bueno, tengo mi cola actualmente, lo que hago es sacar el nodo de hasta adelante, que en este caso sería el 1, y lo que hago es procesarlo. Y por procesarlo me refiero a encolar todos los nodos a los cuales puedo llegar y que no estén visitados ahorita. Por ejemplo, todos los nodos a los que no he visitado ahorita, bueno, que no he puesto en la cola, vamos a decirlo mejor así, voy a encolar todos los nodos que no están en la cola, pero a los cuales yo puedo llegar directamente. Entonces está el 1, ¿cuáles son los nodos que no están en la cola, pero del 1 pueda llegar directamente? Pues son estos, ¿no? El 2, el 3 y el 4. Ya lo meten en la cola y son estos tres. Ahora lo que haremos sería sacar al 1 de aquí y meter los nodos del 2, por ejemplo. ¿Y cuáles son los nodos a los cuales puede llegar el 2 que no estén en la cola? Estos, el 5 y el 6, ¿no? Entonces lo que hacemos es meter el 5 y el 6. Luego quitaríamos el 2. No lo voy a quitar, pero nada más le voy a poner aquí un tachito que lo quitamos. Entonces sería el 3. ¿Cuáles son los nodos que está el 3 a los cuales puedo llegar y que no estén en la cola? Pues ya no está ninguno, ¿no? Porque el 2 ya lo visité. Bueno, ya lo puse en la cola anteriormente. El 4 ya está en la cola ahorita. Y el 6, por ejemplo, ya está en la cola. Entonces no pongo ninguno. Y luego me voy al 4. Aquí pongo un tachito. Ya lo procesé. El 4 pongo a todos los nodos a los cuales puedo llegar que no estén en la cola. Pues serían 7, 8 y 9. Y 10. ¿Qué son esos? Hasta aquí voy a dejar mi proceso de la cola. Pero lo que quiero que vean de que por qué me gusta llamarle por niveles a esta llamada es de que literalmente lo que estamos haciendo es ir manejando todo el grafo por niveles. Entonces digamos que primero estamos en el nivel 0, que es en el nodo en el que comenzamos, que es este. Digamos que este es el nivel 0, ¿no? Luego está el nivel 1, que es este, que son todos los nodos a los cuales yo pude acceder directamente, ¿no? Y luego es este, que es el nivel 2, que son todos los nodos a los cuales pudo acceder directamente un nodo de nivel 1, ¿no? Entonces 0, 1, 2. Entonces por eso decimos que es por niveles. Entonces si aquí nosotros en la cola, por eso no los borré, los pusiéramos como por niveles, dense cuenta que todos están aquí, que es como un segmento continuo aquí, 2, 3, 4. Y si pongo los por niveles aquí,
sería 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. ¿Ok? Entonces, en la cola siempre se va a respetar esto, de que los que están del mismo nivel van a hacer un segmento continuo. Y aquí, por ejemplo, 2, 3, 4, pues también es un segmento continuo. Y el 1, que es del nivel 0, también, ¿no? Porque empieza el nivel 0 y todos los que puede llegar es nivel 1. Luego, si lo quieren poner como padres y nietos, que a veces hace, pues padre, bueno, así padre, y luego el nivel 1 pues sería el hijo, y luego el hijo del hijo, y así, ¿no? Pero lo que pueden ir viendo es esto, de que siempre se van a procesar los nodos por niveles. Por ejemplo, si yo pusiera, no sé, otro nodo acá, que sería, no sé, el 11, este como está directo de ese, también formaría, ahí. Bueno, ya rayé, pero también formaría parte de este, ¿no? Del nivel 1. Y habría que procesarlo igual. Entonces, la DFS podríamos decir que es precisamente por profundidad y la BFS por niveles. ¿Ok? Entonces, si nosotros hiciéramos como un pseudocódigo para la... Bueno, una mezcla de pseudocódigo y código para una BFS sería una cola de C++, digamos acá, Q. Y generalmente, si quieres visitar todos los nodos, pues es acabarte con todos los nodos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, mientras la cola no esté vacía. Sí, bueno, así lo pongo, ¿no? Perdón, empty. Mientras la cola no esté vacía, lo que vamos a hacer es sacar el primer nodo, que sería el U, que pues generalmente se le pone Q.front, que es para sacar el primer nodo. Nada más tienen que saber eso. Bueno, y lo que tenemos que hacer es popear la cola también. Bueno, obviamente esto ya es de cosas de lenguaje, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es, bueno, por cada arista que va de U a V que pertenece a E. Aquí es un poquito diferente de lo de que está visitado o no. Aquí es dependiendo de que si quieren usar como un igual un arreglo externo o no para implementar. Esto ya, como les digo, se lo pueden quedar ustedes. O si me tienen dudas de cómo podrían hacer esto, ahorita los vemos, pero es. Si V no ha sido metido a la cola anteriormente, entonces lo que hacemos es pues meter a V a la cola, ¿no? Punto push a V en la cola. Y ya, nada más pongo aquí. Y ya. Y bueno, cierro el while. Y así, bueno, aquí se dan cuenta lo del while es por ir por todos los nodos. Mientras haya nodos en la cola, pues los voy a seguir procesando, ¿no? Por eso es Q esto. Y nada más falta aquí es meter a Q.push el nodo de comienzo, start. Digamos que se llama start. Y ya. Entonces, mientras haya nodos en la cola que procesar, lo que vamos a hacer es sacar el primero, ir por todas las aristas a las cuales puede moverse él, y si ese nodo V al cual nos podemos mover no lo hemos metido en la cola anteriormente, pues lo metemos y después lo procesamos. Nada más esto es como el cascarón, ¿no? Y ya. Porque adentro pueden hacer varias operaciones como tal y ya. ¿Ok? Una cosa en la que pueden hacer, que generalmente se hace, es... lo voy a poner acá abajo. Sí. Es poner la distancia, ¿no? O sea, decir todos... Para cada nodo... ¿A qué nivel está? Es una pregunta que pueden ahí responder con otro arreglo. No,
no habría algún problema. Pero nada más es que vean esto, la visualización de cómo se va yendo por niveles. Y el pseudocódigo, ya. ¿Alguna duda de este también? ¿No? Bueno, mientras tomo agua. Bueno. Vamos a usar este último algoritmo para, ahora sí se viene lo bueno, lo ya no tan aburrido porque ya sé que muchos sabían esto, pero vamos a resolver un problema. Bueno, antes de decir eso, si quieren practicar implementaciones muy sencillas de BFS o DFS, pues en LeetCode nada más le ponen BFS y DFS, y generalmente pues son implementaciones más sencillas que los problemas de competitiva como tal. Hay algunos, si se van a los de Easy, sí son muy fáciles y pues nada más es para practicar las nociones de BFS y DFS. Entonces, si nada más quieren practicar eso, pues pueden hacer eso. ¿Vale? Ahora, si nadie tiene dudas, y ya vimos estos dos, lo que vamos a hacer es resolver el problema. El problema está bueno porque nadie que vi lo ha hecho, entonces pues nadie sabe la respuesta. Entonces, todos van a pensar. Ok. No sé si han visto una cosa. Ah, bueno, nada más para resolver este problema, traten de pensarlo con lo que vimos en la clase de hoy, ¿no? Y este problema es curioso porque es un problema difícil. Si todos los que saben de niveles, ahí chequen el nivel. Y vean el búsquenlo en CodeForces, van a ser los problemas que más usamos, pero pues ahí búsquenlo, nada más. Es un problema que es categorizado como difícil, pero con solo lo que vimos ahorita, ya lo podemos resolver. Entonces, para esto va a ser un énfasis especial para cosas que voy a decir después. Bueno, generalmente la BFS y DFS, si se han visto problemas. Aquí voy, si voy muy rápido, díganme, pero con todos los que he visto de básicos, con que tengo experiencia, con todos los de intermedios y con todos los externos que dijeron, todos ya al menos tienen experiencia con problemas ya sea de LeetCode, de HackerRank, o ya son conocidos de aquí de CodeForces. Entonces, si creen que voy muy rápido, díganme, pero lo estoy haciendo basado en lo que sé que saben. Igual, los que quieran abrir este problema, por favor. Y lo único que les iba a decir es de que, pues a veces, si han visto, o sea, lo digo porque si han visto problemas, lo que generalmente, además de grafos, así como que te dan, es, ah, bueno, tengo una matriz. Así, ¿no? Digamos que tenemos una matriz y de varias casillas. Y esos son problemas que generalmente ni siquiera sabemos que son grafos. Ni siquiera sabemos que son grafos, pero se resuelven con teoría de grafos. Y decimos, ah, yo estoy en esta casilla, digamos que es la casilla U, y yo quiero llegar a esta otra casilla, V. Y pueden haber obstáculos o cosas así, ¿no? Muchos ya podrían haber hecho problemas así. Y nada más lo único que te preguntan es, ¿puedes llegar de esta casilla a esta otra casilla? ¿Sí o no? Entonces, por al menos, por estadística, creo que al menos todos ya han hecho un problema de esos. Por lo que sé. Si alguien no ha hecho problemas, al menos así, de matrices, dígame. Pero según por lo que sé, ya todos lo han hecho. Obviamente esto es recabando la información que nos dan, ¿no? Déjenme copio el elemento.
Ok. Lo que nos dice este problema, para contárselos, es eso, que nos dan una matriz. Digamos así. En la cual tenemos casillas de diferentes colores, de negro o de blanco, nada más de esos dos colores. Y es el juego de la vida. No sé si son las mismas reglas que el juego de la vida convencional, porque no me acuerdo. Pero sí recuerdo que se jugaba, que era algo así, más bien la simulación. Lo que nos dice aquí las reglas es de que, por ejemplo, si tenemos casillas pintadas, no las voy a pintar todas, pero digamos que esta es negra, esta es negra, esta es negra, y esta es negra, y esta es negra también, ¿no? Lo que nos dice este problema es de que tenemos un tablero así lleno de colores negro y blanco con las casillas y van a pasar como diferentes turnos. Si han visto el juego de la vida, es un turno y luego se va expandiendo como cosas así, ¿no? Entonces, estamos en el turno, digamos que este es el turno cero, el tablero inicial. Luego, cuando nos cambiamos al siguiente turno, lo que va a pasar es de que si una casilla tiene bueno, vamos a decirlo mejor como lo pone ahí, literalmente. Si una casilla no tiene como vecino a otra casilla del mismo color, se queda con su color actual. O sea, si nosotros tenemos una casilla que no tiene como vecino a otra casilla del mismo color, se queda con el color actual. Una cosa sería como si nosotros tenemos una matriz aquí chiquita. Vale, ya la cargué. Digamos que todas estas son blancas y la de dentro es negra. Esta casilla, en ese turno en el inicial, no tiene una casilla negra como vecina. ¿Qué es como vecina? Que tenga arriba, derecha, abajo o izquierda. En alguna de esas posiciones, ¿no? Y dentro de la matriz. Eso es como vecino, nada más. Si no tiene una como vecina, entonces se va a quedar con ese color. Entonces lo que pasaría es de que esa casilla se quedaría negra en el siguiente turno, porque en este turno no tenía ninguna casilla al lado suya que tuviera color negro. Entonces se queda con ese mismo color. Alguien está escribiendo, pero sigo mientras. Y la otra condición es si la casilla sí tiene bueno, ahí dice Albi que bueno, ahí lo que dice Abby. Yo no lo sé porque yo no escucho nada. Yo no estoy escuchando nada de ruido. Entonces, si tienen ruido, pues ahí díganse entre ustedes si alguien no está muteado o cualquier cosa así. Bueno, eso era. Si una casilla no tiene como vecino otra casilla del mismo color, la negra no tiene como vecino en las cuatro direcciones una de color negro, se queda como negra en el siguiente turno. Y si la casilla sí tiene otra casilla del mismo color como vecino, entonces cambia. Cuando me refiero a cambia es de que si tenía negro, cambia a blanco, ¿no? Como nada más hay dos colores, podemos definirlo así. ¿Ok? Entonces, esta casilla, por ejemplo, digamos esta de hasta arriba, es blanca. Pero al lado suya, que es esta otra, tiene una blanca, ¿no? Entonces va a cambiar su color a negro. Porque cumple con esta condición, ¿no? Si la casilla sí tiene otra casilla del mismo color como vecino, entonces cambia para el siguiente turno. Entonces cambia esto.
Y si vamos por todas las blancas, cumple eso, ¿no? Porque como se arma como un anillito, si lo ven, lo voy a poner en otro color. No significa que sean de este color, pero pueden ver que se arma como este anillo de blancos, ¿no? Entonces, como se arma ese anillo de blancos, lo que decimos como se arma, todas están como conectadas. Y entonces, ¿esta blanca tiene a su lado alguna otra blanca? Sí. Entonces, para el siguiente turno, es negra. Esta blanca, también. Esta, también. Esta, también. Y así nos podemos ir por cada una y va a cumplir. Entonces, la matriz en el turno, digamos que este es el turno 0, en el turno 1, se va a ver así. Todo esto va a ser negro. Negra. Negra y negra. ¿Ok? Ahora, si paso al turno 2, alguien que me pueda decir cómo se va a ver esa matriz. Tendría que ser toda blanca. Espérame. ¿Por qué las esquinas no? Por eso, ve, bueno, ahí lo que decías es Mutual Edge. Pues exactamente, o sea, esta es una Mutual Edge, esta cosa azul que puedo aquí. Entonces, esta casilla blanca tiene a su lado esta otra casilla blanca, ¿no? Es esa. Eso es lo que se refería por Mutual Edge. Bueno, ya. Ahora sí, en el turno número 0, 1, 2, ¿cómo se va a ver la matriz? Sí, sería toda blanca, que para cada casilla hay otra al lado que tiene el mismo color. Bueno, tiene un vecino al menos, con el mismo. Y va a cambiar su color. Ah, bueno, esto es importante. Lo que pasa es, chance, porque algunos lo entendieron así, es de que eso se hace en el momento. Es como de, yo checo para esta casilla en este momento. Para el siguiente, ¿cómo va a estar? No es de que la cambie ahorita, sino para el siguiente, ¿qué color va a tener? No es de que se lo cambie ahorita, por lo que decía Luis. Ahorita todas son blancas y ahorita lo que checamos es, ¿tienes al lado una blanca? Sí. Entonces, en el siguiente turno, tú vas a ser del otro color. No es de que lo vamos cambiando así poquito a poquito, no. Es de que si tú en este momento cumples de que a tu lado tienes una del mismo color, entonces, en el siguiente turno, tú cambias de color. Así se ve. Y ya. Entonces, por eso sí se vuelve todo negro esto. Y en el siguiente turno, como todas son negras, cambia a blanco. Y luego en el 3, ¿cómo sería? En el turno 3, ¿cómo sería? Si vamos en el 2, que son puras blancas, en el 3, ¿cómo sería? Pues todas serían negras, ¿no? Así es, todas negras. Perfecto. Obviamente ya no lo voy a colorar mucho porque son muy chiquitas, pero sí, todas negras. Entonces quiero ver si se entendió cómo es lo que pasa. Lo que tienen que ver es en cada turno ver, aquí es blanco, checo las condiciones y en el siguiente turno, ¿qué va a hacer? ¿Va a conservar su color o va a cambiar? No es de cambiarlo uno por uno, no. Es de que, ok, ahorita tengo blanco, ¿en el siguiente qué? Entonces así se ve. Ahorita tengo blanco todos estos y cada una cumple de que a su lado tienen una blanca. Entonces cambio a negro. Luego todos negros, cambio a blanco. Luego todos negros y así, se van alternando. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo se ve más o menos la simulación del problema? ¿Qué es esto, no? Y lo que nos pide el problema es para el turno. ¿Qué color? Esto es sencillamente lo que nos pide el problema contestar. Para el turno K, ¿qué color tiene la casilla I, J? No nos pide nada más. Y te hacen varias preguntas, pero si podemos resolver esta cosita,
ya podemos resolver todo el problema. Para el turno K, ¿qué color tiene la casilla IJ? Están escribiendo, pero mientras quiero escuchar ideas. A ver, lo que vamos a poner como dos columnas chiquitas que van a ser ideas y observaciones. Para irnos rápido, yo creo que sí vemos las observaciones en 10 minutos, pero quiero que me digan las observaciones de lo que vean del problema. Todas las observaciones o todas las ideas que tengan para responderlo. Y ahora sí le pido a todos que cooperen, porque como les dije, nadie ha hecho este problema, entonces, porfa, los que ya están intermedios, Jorge, Daniel, yo sé que tienen ideas. Ahorita no se preocupen tanto por la complejidad, pero lo que sea. A ver, dice, ok, observaciones. Empieza desde el turno 0, entonces todo turno impar serán todas negras. Todo turno par que no sea el 0 serán todas blancas. No es así. En el ejemplo que puse, sí. Pero, por ejemplo, si yo me voy a un ejemplo aquí chiquito que sea... Déjame ver. Puedo poner una negra acá. Una negra acá. Una negra acá. Una negra acá. Mira, si tenemos este tablero, a lo que va a cambiar después, este tablero que puse aquí va a ser a 1, 3 y este y este. Este tablero a lo que va a cambiar es estas en blanco, esta en blanco, esta se queda en negro y todas estas en negro. Este es el turno 0 para este tablero y este es el turno 1. Ahí no se cumple lo que decías. No sé, amigo, ¿quién eras? Dark School, pero no se cumple lo que seas. Todo un grupo conexo de mismo color cambiará de color en cada turno. ¿Ok? Esto del de caso que vimos. Un caso cuando todos son blancos o todos negros. Ajá. Se puede dar solamente cuando. Bueno, uno de esos puntos es cuando el tablero representa. Un tablero de ajedrez. Una negra. Ajá. Ah, creo que ahí pone también en un tablero de ajedrez, lo que pasa es de que siempre se caen igual. Sí. Había un ejemplo de ahí de un tablero de ajedrez, de que por ejemplo se hacen negro aquí, negro, negro, negro y negro. Esto siempre se va a quedar así, todos los turnos, no importa cuáles. Ah, ok. Si un cuadrito cambia en un turno, a ver, lo que me gustó fue eso, todo un grupo conexo del mismo color. Color cambiará. Y lo que dijo Montes, alternando y absorbiendo. Bien. Bien. Ideas, tenemos la bruta, ¿no? Que podemos decir que es simular todo. Simular. Todos los turnos. Esto es muy costoso porque la matriz también puede ser grande y si hacemos con K, es mucho porque la K va muy grande. Pero esto me gustó, de un grupo conexo. ¿Qué significa conexo? Nada más significa que están conectados. ¿Qué significa que están conectados? De que puedo llegar de una casilla a otro,
es lo mismo. Es eso, por si no saben lo que es conexo, es que puedo llegar de una casilla a otra y que sean del mismo color, nada más. Por ejemplo, ahorita, ejemplo de conexo, para que tengan idea. Lo voy a poner con rojo. Esto de negro es un grupo conexo porque puedo llegar desde cualquier negro a otro negro solo siguiendo casillas negras. Y estos blancos es un grupo conexo porque lo mismo, pero para cuadritos blancos, ¿no? Y esto igual es un grupo conexo porque lo mismo en grupitos blancos, ¿no? O sea, podemos decirlo como una mancha, pueden verlo así, como una mancha juntita de solo un color, blanco o negro. Entonces, ahí decían buenas cosas como el grupo conexo cambia de color y lo que me decía Daniel de que van alternando y absorbiendo. Aquí lo que podemos decir es que necesitamos no simular. Creo que después de la segunda iteración, si no ha cambiado un cuadrito, nunca va a cambiar. Y si ya cambió de la iteración anterior, entonces siempre va a cambiar. ¿Desde cuál iteración dijiste? Desde la segunda. Ok. Eso puede ser válido para matrices pequeñas. Pero lo que hay que hacer es como demostrarlo para matrices grandes, ¿no? Porque lo que podemos hacer es de que... ¿Sí viste este caso que puse aquí? De que, por ejemplo, este blanco no cambió, ¿no? Sí. Imagínate que pasara lo mismo, pero que este blanco... Que fuera una matriz como de 500 por 500. Así. Y que sea como que la misma distribución, pero este blanco hasta la esquina. Y que en un momento sí pueda llegar a cambiar, pero necesita que lo haga cambiar uno de que está hasta aquí abajo. O sea, el problema es de que... Lo que te trato de decir es de que hay que generalizarlo más para matrices grandotas, que obviamente es difícil porque no podemos dibujar matrices grandes, ¿no? Pero hay que tratar de generalizarlo a matrices más grandes porque esto no se cumple. Esto se cumple para esta matriz chiquita, pero para más grandes puede tomar más turnos. Dicen que comienza a comportarse de forma regular. Sí. Aquí cosas que les puedo decir es de que, cuando una casilla cambia de color, siempre va a estar alternando. Cuando una casilla cambia, alternará solamente. Por siempre. Guarda su color actual y entonces ya solo ves si la K es par o impar. Si Abby, chécalo bien. Y dos colores opuestos. Ok. Están a encontrar cuando van a empezar a alternarse los cuadritos individuales. Tendríamos que ver en qué turno es absorbida por alguna componente y de ahí en adelante se van a tener, ¿no? Si están juntos. O guacha. Si una componencia cambia, ya en todas las iteraciones va a cambiar exactamente lo que había dicho aquí. Pero si no cambia, ocupa que un güey lo absorba. Muy bien, muy buen lenguaje matemático, Jorge. Ocupa que un güey lo absorba. Entonces sería buscar cuál componente lo va a cambiar primero. Ok, entonces lo que dice Jorge es lo va a cambiar primero. Ok, este problema lo podemos checar la siguiente clase, pero lo que les diría es de que lo traten de resolver ustedes, porque este problema, les juro, por mi vida, iba a decir por mi jefecita, pero está comiendo y me va a escuchar, por mi vida, que se puede resolver con lo que hemos visto nada más en esta clase. Entonces, con lo que nada más hemos visto en esta clase, se puede resolver. No necesitamos nada más. Entonces, vean las anotaciones que tengo. Este PDF se los voy a pasar, porque se va a descargar como PDF si se los paso.
y háganle caso a estas observaciones y ya tienen el problema, lo pueden resolver y lo vemos en la siguiente clase. Como consejo, nada más tienen que ver la BFS y calcular los niveles para cada casilla. Y nada más. Ay. Ese me gustó. Sería analizar la proximidad que tiene ese nodo con el eso con la más cercana. De esa forma podríamos determinar en cuántos turnos cambiará de color. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es, ya les dije que cuando uno empieza a cambiar de color, siempre va a terminar alternando, ¿no? Como decía Jorge, en palabras más formales. Pero como siempre va a terminar alternando, solo queremos saber cuándo va a cambiar. Y ya, pero tenemos que encontrar ese momento en el que va a empezar a cambiar. ¿Ok? Entonces, nada más es eso. Ese momento, cuando encontremos ese momento, ya lo demás lo podemos determinar de manera más fácil. Pero el chiste es determinar el momento. Ahí les paso esta cosa y voy a checar si alguien lo hace. Les digo, nada más, este problema no es de implementación muy difícil, porque nada más es, aquí puse una BFS, pero es mucho de observación. Y ya. No, en YouTube sí podemos decir güey, creo que sí. Bueno, ¿alguien tiene duda de DFS, BFS? ¿O al, no le entendió el problema? Pero si no, pues ahí está. Este lo voy a poner. Ya lo mandó Abraham ahí en el grupo, de cualquier manera. Y, ¿cómo se llama? Ah, la siguiente clase, pues terminamos este problema y seguimos con más temas. ¿Alguna otra duda? Sí. Dani, ¿cómo te refieres? ¿En Facebook? No, aquí lo mandó en Discord. El de Facebook ya, la neta, no lo usamos tanto. Entonces, mejor aquí en Discord. Lo ponemos aquí. Es que no me aparece ningún mensaje, no sé dónde lo habrá puesto. Ah, sí lo puso, pero tienes que ir para arriba. Deja. Ok. El enlace del problema, perdón. Sí. Sí. Bueno, ahí ya lo puso Abraham otra vez. Sí. Gracias. Igual lo agregamos a la lista después. Si tienen dudas, díganme. Si no, nos vemos el lunes, terminamos de ver este problemita y otras cositas. Y ya, traten de hacerlo, tienen el fin de semana. Yo sé que les sale. Nada más piénsenle bien, chido. Para intermedios, la clase es lunes, martes y jueves, ¿verdad? Exactamente, lunes, martes y jueves, 1:30 a 3, siempre. Ah, pensé que había mañana. Que había mañana, claro. Gracias. Va. Va, entonces, ¿dudas? Si no, ya. Bueno, ahorita, en lo que escriben. Apenas, ahorita lo voy a compartir porque lo tengo que exportar y ya, yo creo que los vamos a subir a una carpeta que tengamos ahí en el club. Guardada por fecha o algo así. Pero primero tengo que exportar. Y vale. Bueno. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el lunes. Adiós. Vale, cámara.